this night. ¿Tú eres vigilante? ¿Cuánto te pagarás? Contesta cuando se te pregunta, coño. 300. A partir de ahora vas a trabajar para mí. Por 250, que yo no tiro el dinero como a mi sobrino. ¿Estamos? ¿Lo has comprendido? ¿O te lo explico yo? Lo que usted diga, don tío Braulio. Y de esto, al rey ni una palabra. Si te pregunta, dile lo que quiera. Pero si menciona mi nombre, acabas en una caja antes de fin de semana. Una caja. Caja. ¿Desde cuándo te preocupas por la gente como yo? ¿Qué te has apuntado? ¿Una ONG o estás haciendo la buena acción del día? Mira, ya sé que en el instituto nos pasamos mucho contigo, pero si tiene un momento me gustaría hablar contigo. ¿Qué pasaste? Perdona, pero fue más que eso. Gracias a ti y a tus amigos pasé los peores momentos de mi vida. Lo siento. No, el que lo siente soy yo. Y te aseguro que por mucho que lo he intentado no he conseguido olvidarme. Luego intenté estar con alguna tía para demostrarme a mí mismo que no era gay, pero no pude. Nunca más he estado con una mujer. ¿Qué te pasa? No sé. Ya entiendo. El amigo que tiene un problema eres tú, ¿verdad? Pues si quieres que te dé un consejo, lo mejor que puedes hacer es asumirlo cuanto antes. De esto no puedes huir. Vaya donde vaya, siempre vas a sentir lo mismo. ¿Lo has visto? La pintada en la calle. No folla bien, Ricardo. Me he tomado dos lesatines en mi casa. He cogido un cubo, lo he llenado de agua caliente, de detergente, frotando con el lesatín en la mano. Y venga a beber agua. Mira cómo se me han quedado el escobrite y aún se lee Cardo. La mataba. Le voy a poner yo una pintada en la puerta de la casa de sus padres y voy a decirte, huele mal el aliento, puta. Es que eso no te lo puedes esperar. Vamos a ver, tío, me tienes que ayudar. ¿Cómo se folla bien? Vamos a buscarlo en internet. Ya verás, en el Google. In youth spring it was my lord. To haunt of the wide earth a spot, this night.